la sangre, la transición. Usted es considerado como un hombre de la alta política, un hombre de la estrategia política, más que de la coyuntura. Y frente a eso, la primera pregunta es, ¿cómo usted, siendo un agnóstico, conforma, digamos, un gran peso en lo que hace la clase cristiana en el periodo de la transición? Mire, la verdad que esto es una historia, una historia de vida. Yo estaba en la universidad, por un lado, y llegué a decano de la Facultad de Economía, y era director de nosotros, después de haber empezado como asesor de esta dirección. José Cerdino, ¿no? José Cerdino. Yo fui asesor de José Cerdino, cuando José Cerdino me nombraron en su hacienda, a mí me nombraron director de presupuesto, tenía un cargo eminentemente técnico. Yo no era militante de mi partido, no había participado nunca en nada político. Ahora, en el curso del periodo del gobierno de Felipe Montalvo, que fueron los cuatro primeros años en los cuales yo fui director de presupuesto, bueno, yo me hice amigo, no solo del sexo, uno de mis mejores amigos de toda la vida, sino que en general de toda la gente de gobierno, que además como era un gobierno monocolor, eran todos demócratas cristianos. Y tenía amigos ahí como José Aumar, que era uno de los grandes economistas de ese país, que se murió prematuramente en medio de una fe, que tampoco era creyente. Y que sin embargo no era muy cercano a la ADC. Entonces yo iba acercando a la ADC, me parecía que el cambio democrático que de alguna manera promovía Frei y Aumar y toda la gente pensante del partido, estaba creyendo. Entonces fui siendo cada más amigo. Yo no entré al partido, porque en medio de esto se tenía el problema de la reforma municipalia, el conflicto que había ahí. Se tenía el conflicto y resulta que por una casualidad del destino, yo que era de cargo con amigos que me sentaba en el Consejo Municipal, vi la idea de una fórmula que tenía siendo aceptada por todos los grupos políticos, y eso ahí me llevó a que me pidieran que fuera candidato a rector y asumí la rectoría a fines del 69. Le gané a Alfredo Yáñez y a la medicina que le cambió el Partido Comunista. Y entonces, no siendo militante, y estando muy politizado el asunto, y siendo apoyado yo por gente que era llamado Centro Municipal, que era gente contracristiana, gente de derecha, independiente de izquierda, que eran bien académicos, sin embargo, yo pensé que había un compromiso de que yo no militaría en ningún partido político, aunque esto fuera rector. Y ese compromiso lo cumplí, desde luego, además no tenía mayor experiencia militante partido, hasta el 73, en que yo a comienzos de octubre hice la rectoría, tuve para reunir con la Junta, que es otra historia, renuncié y me fui para mi casa. Y en ese momento, cuando empecé a percibir que había problemas con los derechos humanos complicados, yo me acerqué a quien ya había conocido mi carrera de rector y vivía como presidente del partido desde que era Patricio en el 70. Y dije, mira, Patricio, a mí me gustaría, como gesto de este instante, entrar al partido y secreto de los poderes para, especialmente en una situación particular, para admitir militante. Macanudo, no fui el último chileno en ser inscrito en el partido político antes de que entrara todo el proceso. Y así lo dijo la revista El Siglo en la época de las posteriores. Entonces, creo que fue el último por ahí, por mediados, fines de octubre del 73. Y ahí ingresé a la ADC. Entonces, durante los primeros periodos de gobierno militar, en que las políticas se hacían a quien las tenía, yo trabajaba, así me llamaban para dar opinión y asesoraba en privado a Edwin Pineda, que fue antes al día que tomó la presidencia del partido, estaba en la casa de Andreu, esa persona. Y así fui entrando poco a poco a nivel de asesoría privada en este sitio. Pero a la política me llevaron dos cosas, en realidad, a partir de este punto de partida. El primero fue el hecho de que en 75, mis amigos de la Universidad de California, con la cual la Universidad de Chile tenía un convenio muy grande de intercambio, me invitaron como board of leaders, por eso era una invitación muy honorífica, a estar sorpresa allá, sin ninguna obligación. Entonces, yo me fui con mi mujer, me fui con mi suegra, los cuatro seguidos, y nos instalamos en Los Ángeles. Y yo en ese momento me puse a hacer ciencia política de la mitad. Que me he dado cuenta que en realidad ni ingeniería que me tengo que hacer, ni economía que fue mi segunda, ni nada del todo, tampoco la economía. Entonces, estudié y empecé a hacer ciencia política.
Yo cuando volvía a decir, vos esa política, que no tengo un diploma, que así, le di cuántas cosas, había escrito en el mundo sobre esto. Me puse a trabajar en el Centro de Estudios de Desarrollo, en el CEL, y ahí empecé a trabajar en tratar de juntar las variables económicas y las políticas. Y organizaba seminarios, pues, ya entrando un poco en la línea de cómo se reconstruye el Chile mañana, después del gobierno militar. Y siempre proyectándose, ¿no es cierto? Un poco proyectándose para el futuro de la cosa. Entonces ahí se juntaba toda esa gente, sindicalistas, empresarios, gente de derecha, incluso militares. Bueno, pero el punto culminante de eso fue que me dio una neumonitis. Justo cuando se casaron el chiquillo de la Martita. Y no pude ir al matrimonio. Y fue 15 días en cama y escribí un documento. ¿Eso ya estamos hablando? Estamos hablando del año 66. Escribí un documento. Perdón que le interrumpa, pero a mí me parece que es interesante porque ahí usted en ese momento, en el año 86, empieza a romper un poco esta vía rupturista que estaba tomando. Eso se trata. Yo escribí el documento justamente pensando en que la movilización social que aspiraba a producir el derrumbe del gobierno militar, había cumplido una fase en que se había logrado liberalizar un poco el escenario, pero que no había ninguna posibilidad que por la vía de la movilización social se derrumbara el régimen. Entonces, yo escribí un documento, como digo, la anécdota es que yo estaba con una nitis en cama, si no, a lo mejor no lo habría escrito nunca, y ese documento lo mandé a Patricio Bermin y lo mandé a una serie de amigos del Partido Democrático Cristiano. Y ahí se propiciaba, por primera vez por escrito, en que había que abandonar esta cosa como decisión social, como modo de tratar de cambiar el sistema político, y que la única opción válida y posible, con riesgo, pero posible, era el plebiscito del 88. Y ese documento sirvió de plataforma en la candidatura en el 87, que llegó a Patricio Bermin a la presidencia partido. Y ahí alguien me pidió que fuera uno de los vicepresidentes. ¿Qué dificultades tuvo que enfrentar usted para implementar dentro de la democracia cristiana primero y después con los demás partidos? Bueno, obviamente, esta vía legalista, ya no es cierto. Hubo mucha resistencia. Desde luego, porque había un problema de doctrina. Decía, mire, esta cosa de todo el itinerario constitucional y la constitución misma son ilegítimos de origen, no sé qué era lo que se decía. En consecuencia, no podemos aceptar meternos dentro de eso. Y si se refiere a eso, discutíamos nosotros, empezando por mí mismo, de que en realidad acá se trataba de ser realista y que no había más posibilidad que esa. Por lo menos, él hubo en un seminario anterior, en un seminario en Pancho Bulnes, en San Fuente, había dicho que había que tomar la constitución del 80 como un dato de la causa, era un hecho. Legítimo y legítimo, era un catarro. Entonces, claro, primero, la elección de la ADC, de abril o mayo del 87, fue el triunfo interno de esta tesis. ¿Quién conformaba el otro grupo? Bueno, el otro grupo lo encabezaba y quien había sido presidente de la Alianza Democrática y que era como el gran líder de la oposición o la disidencia, que era Gabriel Valdés. Y la verdad es que esto me costó un largo periodo de cierto distanciamiento con Gabriel, pero no que hubiera pasado, como bien dice, a un bando discrepante de la posición de él. Pero aquí lo debe estar muy contento. No, sí, que no, hemos vuelto a ser amigos y todo eso que es muy pasado. Y entonces, eso fue una cosa interna. Y una vez que la ADC entró en esto, el problema fue paulatinamente convencer a los demás partidos. Y partió con el socialismo renovado. Una de las cosas ya más específicas de discusiones, había una ley, la ley de los partidos políticos, que había que inscribir el partido, los dos partidos, para poder participar. Entonces, bueno, nosotros decidimos inscribirnos, esto fue una larga discusión en el Consejo Nacional de la ADC, y luego los socialistas de Núñez o de Brión, no recuerdo cuál de los dos era el nombre que tenía en ese momento, también siguió la misma tesis, y finalmente esto se impuso en el mundo de la oposición en general, excepto al Partido Comunista, y se formó la concertación por el no, y entramos finalmente a plebiscito. Dentro de su estrategia estaba dejar de lado al Partido Comunista. Sí, claro. Pero eso le generaba problemas también con el Partido Socialista. Bueno, no por lo siguiente, porque resulta que el Partido Socialista se había dividido. Se dividió al 78, en que el grupo de Altamirano, curiosamente, como sabemos, esto se
inició este camino del socialismo renovado, el llamado socialismo de Almeida, se creó en alianza con el PC. Y formaron conglomerados de distintos nombres a través del tiempo. Y entonces, con el socialismo renovado, nunca tuvimos la dificultad con el PC, pero el socialismo renovado siempre aceptó que alianza con el PC no era posible. O sea, nuestra condición básica la aceptó siempre el Partido Socialista Renovado. Y la escuela se resolvió solo, porque después de ganar el plebiscito, se produjo la discusión interna de cuál debería ser la coalición de gobierno. Entonces, en un momento se formaron dos bandos. Pero antes que lleguemos a eso, ¿cuál fue en definitiva lo que ustedes tuvieron que ceder para generar esta confrontación? No, yo creo que no sabíamos nada. No sabíamos nada, sino que lo que ocurrió fue que por la fuerza de los hechos, la tesis se impuso. Y se impuso porque tuvimos una estrategia paralela que la pusimos como primera prioridad, que fue el movimiento por las elecciones libres. Y que decimos, mire, nosotros lo que queremos son elecciones libres. Y se dio este movimiento que lo coordinaba Sergio Molina, que no estaba con Eduardo Frey, Silvia Alessandri, y una serie de otros gente. Ahora, en el caso de que este movimiento para las elecciones libres fracase y no nos queda más remedio que ir al plebiscito. De manera que fue cuando no prendió el movimiento para las elecciones, bueno, el movimiento para las elecciones libres no cumplió su objetivo, porque Pinochet dijo que estaba totalmente diferente con varios candidatos. Dijimos, muy bien, no nos queda más opción que el plebiscito. Y ahí lo del plebiscito tuvo que generar aceptación, excepto en el partido único. ¿Qué rol jugó usted en el plebiscito del 88? ¿Cuál fue su cargo y cuál fue su tarea? No, yo era el vocero de la concentración del no era actualmente el presidente del partido de la Unión Europea. ¿Era el vicepresidente? Yo era uno de los vicepresidentes, era un poco el vicepresidente a cargo de las relaciones políticas con los más partidos de este conglomerado nación. Pero la campaña misma, yo no entiendo nada de campañas, pero yo en la campaña específicamente no participé. Es decir, había un formador de campaña que era Oficina de Arreglado y esta gente. Y yo después participé en otras cosas, en la convención política, en la coalición, la negociación parlamentaria, con el otro partido, etc. Ahora, ¿qué rol jugó Estados Unidos en esto? Tengo entendido que usted tenía muy buena relación con el embajador en ese momento, pues Harlan. Sí, claro. Y se lo pregunto porque en el tiempo de Frei Montalva hubo mucha ayuda norteamericana a la campaña del 64 y que ha salido cada vez con más fuerza documentos que lo prueban. Quiero saber hasta qué punto Estados Unidos apoyó el plebiscito del no, en tanto en plata como también en ideas. Y yo creo que en esta cosa es que tiene como varias etapas. Uh-huh. Efectivamente, en la década del 60, en los tiempos de la Alianza para el Progreso, Estados Unidos apoyó mucho la vía chilena alternativa al castrismo y veía la nación cristiana chilena, la revolución y libertad, ¿cierto? Como la iglesia efectivamente tuvo bastante apoyo. No me consta lo de las plata, pero apoyo de otro tipo me consta, así que había mucho. Luego se produce, en la cosa de Allende, se produce la confrontación del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de la Unión Popular, cada vez más fuerte. Y cuando se produce el golpe de Estado y asume la Junta Militar y luego inició la presidencia, el gobierno americano fue inicialmente extremadamente proclive a Pinochet. Porque Estados Unidos estaba en medio de la Guerra Fría. Lo más importante para los americanos era apoyar a todos los que fueron anticomunistas. Y aquí tenía un general que era más anticomunista de los anticomunistas. Entonces mandó el embajador de los Estados Unidos, pero mandó, no sé, por el 75, a James Tilley. Y Tilley era un hombre muy pinochetista, muy conservador, él. Y esa fue la etapa de distanciamiento fuerte de Estados Unidos, del aparato oficial americano, respecto de la oposición chilena. Nosotros lo que teníamos en Estados Unidos eran relaciones muy positivas y recibíamos mucho apoyo de la Fundación Ford, la Fundación Interamericana y otras. Y teníamos, obviamente, el apoyo de los países europeos. Y esto cambió cuando, a mediados de los 80, antes que cayera el muro de Berlín, Estados Unidos empezó a ver que el bloque oriental se desmoronaba, la Guerra Fría dejó de ser tan importante, y en la política norteamericana, el problema de la seguridad nacional cambió de eje, de enfoque. Y ese cambio de eje, de enfoque, significó que ya dejaron de apoyar a gobiernos militares dictatoriales por el mero hecho de ser anticomunistas. Y como señal de que Chile, donde había más una cosa mundial de apoyo a la disidencia chilena, qué sé yo, como señal mandó el embajador a Chile, a Harry Barnes, que es un
un dólar americano, y que, había, que venía a ser embajador de la India, cosa, que, cosa no menor. Entonces, bueno, yo me hice muy amigo, efectivamente, en personal de Barnes, y Barnes nos apoyó todo lo que pudo. Ahora, Barnes, que yo sepa, los americanos nunca mandaron plata para esta cosa. Lo que sí hubo... de la fundación, ¿no? La fundación eran cosas de proyectos, ahora las cuales tenían cariz semipolítica, digamos, ¿cierto? Pero no eran cosas directas de tipo político. Tuve mucha asesoría técnica para plebiscito, porque en plebiscito expertos americanos, sobre todo en cosas de medio de comunicación, vinieron para acá y asesoraron a toda la campaña del no. Y fueron en eso institucionalmente útiles. Pero yo diría que a partir del 86, 87, ya en el 88, propiamente tal, con el plebiscito, tienen que haber habido contactos con otros miembros de la Junta que no haya sido... No, curiosamente no. Curiosamente no, porque lo que pasaba era muy hermético para nosotros, el mundo militar. Y nosotros más bien lo que hicimos fue apostar, y las señales que fuimos recogiendo fueron siempre positivas, de que el gobierno militar sentía un prometido de honor militar en que, así como Pinochet decía, yo no cambio el itinerario, tampoco podía, al favor de él mismo, cambiarlo. De modo que te visiten una cocina movible. Y la preocupación nuestra no era negociar nada con los militares. La preocupación nuestra era que las condiciones en que se iba a desarrollar el plebiscito nos dieran alguna chance. Y ahí hubo, Delgado, y esto fue uno de los factores probablemente decisivos en la petit histoire de la transición, que hubo unos proyectos de las llamadas leyes políticas que salieron del Ministerio del Interior y que tienen que ver con si el Tribunal Calificador de Elecciones que contemplaba la Constitución, si se iba a funcionar para el plebiscito o no. El proyecto de ley decía que no. Si iba a haber apoderados de los partidos o del no, mejor dicho, de las mesas. El proyecto decía que no. Si iba a haber acceso a la televisión y a los medios de comunicación en general. No, silencio total en los proyectos. Esto fue el Tribunal Constitucional, que estaba formado por 5 personas, nombrados por Pinochet. Pero resulta que el Tribunal Constitucional, por 3-2, fue la mayoría encabezada por su presidente, un muy distinguido jurista, al cual yo le he rendido homenaje muchas veces, era bueno, el diseño de Venezuela Sonaría, ahora en el Tribunal Constitucional, le dio la cabeza a los proyectos del Ejecutivo. Y logró. Y el Ejecutivo, nuevamente, por encima del honor militar comprometido con la institucionalidad que ellos mismos habían dado, acató. Y entonces, de ahí nació la franja. Y la franja, el último esfuerzo por quitarle importancia a la televisión, fue que la fijaron a las 11 de la noche. Pero, contrariamente a lo que ellos y nosotros esperábamos, tuvo una audiencia brutal. Y eso es lo que este famoso contraste, que fue la franja alegre, con la famosa cosa de la alegría ya viene, una cosa muy, muy tira para arriba. En cambio, la franja del sí era el arcoíris. La franja del sí era una cosa muy, muy como de temor al caos, ¿verdad? Porque eso del caos era como el mensaje predominante. Pero nosotros nunca nos acercamos a nadie, excepto la noche misma del plebiscito. Bueno, yo sería, después del triunfo, ¿no? la noche del plebiscito y los días siguientes, ustedes tienen que haber empezado a articular cuál iba a ser el futuro para el cambio. Por supuesto. Bueno, desde luego hay una cosa de pocos días antes de decir, que fue el hecho de que nosotros nos llegaron una serie de rumores, incluso a través de la embajada de Estados Unidos, de que había movimientos sospechosos de tropas, de entrenamientos, y, en fin, se sospechaba de órdenes de que si le iba mal, el gobierno era mucho mal. Entonces nosotros nos fuimos a hablar, me acuerdo, con la embajada. ¿Y es como partido como cristiano o como conservador? No, la conservación por el mundo. Pero yo fui, me acuerdo de eso, por la amistad con Barnes. Y le pedimos a Barnes algún gesto del gobierno americano, solamente en el sentido de que Estados Unidos esperaba que se que el plebiscito fuera limpio y que se respetaran sus resultados. Y así lo hizo, por lo más, el Departamento de Estado. Nada más que eso. Y bueno, se produjo el plebiscito. Estamos en la casa que nos arreglaban en la manera como teníamos estado. Y bueno, fue una noche muy tensa porque a las 9:11 de la noche no se daban los resultados, conoce todo el mundo con esa historia. Y ahí fue donde decidimos ir a la televisión, sección de que era el cómputo rápido, y ya tenía muy claro de que nosotros habíamos ganado por un porcentaje amplio.
Y entonces nos pusimos en contacto con Andrés Alamán y con Susana Fejardo. Y ellos dos, me imagino, deben haberse puesto en contacto con, y también con el escenario. Eso no estoy seguro, no me pasa a fin de año. Se pusieron en contacto con el señor Mabel, que era, como quien dice, el que parecía más abierto, ¿sí?, más comprometido con la limpieza del juego. Y entonces se le informó a Matei de cuál era la realidad. Y entonces cuando Matei fue citado, entonces apareció la televisión a medianoche, le dije, Jarpa y Alamán, junto con él. Y Jarpa y Alamán reconocieron el tiempo de no. Con eso Alamán, nomás, reconocimos que habíamos organizado, Matei pudo ir a la reunión que convocó a la Junta, que nos llegó a las 2 de la mañana, en que tomó la precaución de antes de toda la reunión. Matei declaró a la periodista, yo reconozco que no mandó. Con lo cual impedía un intento de dirección por alinear a los cuatro, en decir, este resultado aquí ganó, sí, se lo dice, acabó el cuento. ¿Y usted está preparado a que hubiera triunfarse? No, ese tanto tan seguro que ganamos, que no nos pusieron, que hubiera ganado. Lo que pasa es que si ganaba, sí, se ganaba. Claro que nos pusimos en la situación, pero no teníamos nada más que hacer. Porque ahí simplemente se consolidaba la presidencia del Ministerio de Estado. Así que ahí había que empezar a pensar de nuevo. ¿Cómo empezaron a gestarse a partir de esta noche los acuerdos con el gobierno y cuáles fueron sus interlocutores? Bueno, eso fue bastante rápido. Un acuerdo de rato de noche, exacto. Lo voy a decir una semana después. En primer lugar, lo hice un cambio de gabinete, ¿no? El ministro del Interior, que era Sergio Fernández, sale y entra Cáceres. Y Cáceres, a través de la Renovación Nacional, porque nosotros, primero con el Acuerdo Nacional del año 86, nosotros teníamos una muy buena relación con Andrés Alamán, con Francisco Gómez Sanfuente, con varios de ese grupo de los liberales, conocidos después así de Renovación. Entonces, a través de ellos, creo que hicimos presente en la universidad y que viéramos cómo se desarrollaba esto. Y nuestra primera demanda era que había que reformar la Constitución lo suficiente para que nosotros pudiéramos aceptarla. Porque era inconcebible para nosotros formular la discusión en el interior de este conglomerado o no. Porque, ¿qué hacemos si nosotros no reconocemos la Constitución como una buena? ¿Con qué regla del juego una buena? Es indispensable llegar a una cosa. Y Cáceres, creo que tuvo las luces de empujar a su vez a que no se aceptara. Porque lo quiere el partido Google, ya formado. Y eso quiere decir que el sector, digamos, lo más duro del sector militar, se oponían a todo cambio constitucional. Y casi lo logró, de manera que fue un factor muy fundamental en lograr un punto de concordancia suficiente, o llamémoslo desde el punto de vista nuestro, mínimo suficiente, entre lo que nosotros demandábamos, que era respaldado por Renovación, y lo que estaba dispuesto a hacer. Y casi lo fue empujando por Martínez. Es que llegamos a un punto que dijimos acá, tuvimos una discusión con Cáceres, nos mandó a traer una renuncia al caso de que lo volvió a llamar Martínez, qué sé yo. Cuando en definitiva Cáceres nos manda a decir que esto es más que he podido conseguir, nos reunimos todos los presidentes de los famosos 17 partidos, el mini partido socialista, y discutimos el tema. Y yo me acuerdo que varios de nosotros argumentamos muy fuertemente en la línea de que la renta de la negativa que se saca es aquí no hay ningún cambio de estructura de poder. El gobierno no está equivocado. Porque el mero hecho de hacerse cargo del gobierno significa un cambio en el balance de poder y en la correlación de fuerzas políticas. El mero hecho es el gobierno. Pero de aquí yo argumentaba nosotros, priorizo la aceptación de esto para ganar las elecciones. Bueno, nadie tenía duda de que era unidad de madrugada, era obvio. Y entonces así se produjo el acuerdo, la presentación de una unidad aceptó respaldar el acuerdo, se produjo el trabajo con plebiscito en los sectores. Pero oye, ¿no tiene que haber habido, me imagino, en estas discusiones dentro de los partidos de la concertación, pero pensemos en los partidos grandes, no los 17, tiene que haber habido, digamos, algo que se dé por algo? No, lo que pasa ¿cómo hace, es que ¿cómo se llama caso cristiano para...? Es que el problema no es la imaginación de un enfrentamiento de estrategias. De gente que tenía estrategia y además de sensaciones viscerales. Porque lo que no querían aceptar, sino todo, en términos de razón profesional, era un partido que visceralmente habían sentido incómodo con todo lo que habíamos ya hecho. El inquilino,
cosiddetta il primo partito, partecipare al plebiscito, al primo canale, eccetera. E la domanda è se si può fare con la mire, se nessuno aspettando, certo, e ganamos las elecciones, nos instalamos en el gobierno, entonces tendríamos que salir a la calle de nuevo y vía movilización social que tiene la Constitución. Si no fuimos capaces, en la etapa más ética del enfrentamiento político, de lograr aquello, nunca lo vamos a hacer cuando la gente no va a querer que nos resuelvan sus problemas. Entonces, fue una discusión en el interior de la concertación. El que primero la ADC terminó matricular enteramente con la tesis, ya se había superado el problema este de participar o no participar, y el socialismo del movimiento, y como ya estaba unido el Partido Socialista, que en diciembre del 88, finalmente fue el plebiscito, se unieron el Partido Socialista de Almeida y el de Nuño, de Obriones, y se formó el Partido Socialista Único. Y eso resolvió todos los problemas políticos que tenía la Constitución respecto a quién iba a ser la agencia de gobierno. Porque ahí había los partidarios de la llamada coalición chica, donde el más destacado era Adolfo, y los partidarios de la coalición grande, que eran, qué sé yo, los más izquierdos del partido, y los que decían unir cualquier coalición simplemente del Partido Comunista, que era un poco la posición oficial de él, la mía, etc. Cuando se juntaron los dos partidos y rompió el socialismo de Almeida, con el Partido Comunista, la respuesta sería sola. El socialismo entraba como socialismo. Es totalmente vinculado al PC. ¿Usted tuvo relaciones con Gladys Maldín en este periodo o realmente es reciente la relación fue? No, mi relación tuvo relaciones muy amistosas con el socialismo de Almeida, incluso de antes que se juntaban. Con Simón Correa, con Ricardo Solari, con Luciano Valle, con Jaime Pérez de Arce, con todo el grupo. ¿Con el PC? No tuve nunca relación con el PC. Yo tuve algunas conversaciones con el PC en los comienzos del gobierno militar, en una embajada, por ahí. Pero no, sin mayor entidad. ¿Por qué usted es tan anticomunista? No sé si soy tan anticomunista, lo que pasa es que yo no creo ni en la autora proletariado, ni en la ortodoxia socialista marxista. De manera como el Partido Social, el Partido Comunista se subió al plebiscito a última hora en el regañadiente. Para mí el tema era muy simple, eran gente cautiva, ¿no? Nada, lo mismo lo que pensaba. Y entonces no tenía ninguna necesidad ni interés en instalar ningún género de negociación con ellos. Pero ustedes sienten, o ustedes realmente haber metido una cuña en la derecha, digamos, entre Renovación y la UDI, para generar este acuerdo de la transición. Claro, bueno, ¿cuál es la cosa de quién? La unión de la derecha nace mucho después. Nace una vez establecido el gobierno de iniciado el poco democrático, el Parlamento tenía que formarse un gobierno y una oposición. Y luego las elecciones parlamentarias en el 93 fueron decisivas, porque en ese momento la oposición, con el sistema binominal, tenía que juntarse. Y entonces ahí fue cuando Renovación se echó para atrás respecto a aquellas reformas constitucionales. Que teníamos concordado con ellos, con Ricardo Rivadeneira, con Carlos Reymond, con el propio Alamán, pero no a nivel político, sino que lo llamábamos a nivel técnico. Y se echaron para atrás y dijeron, no tengo nada de oportunidad, dicen. Tengo oportunidad dentro de la Universidad de Iowa, que sale una UBI, que dice, mire, nosotros reformamos el tribunal y adicional y no aceptamos. Punto. Y eso fue lo que pasó en el 93. Vamos un poquito más atrás, en el 89. Empiezan las negociaciones con el gobierno, ahí está Cáceres, como se llama usted, también está el general Ballerino. Lo que dice el gobierno militar fue designar a Cáceres y a Ballerino como los responsables de la transmisión, ¿cierto? Después de la elección. Y ellos dos se juntaban con Enrique Correa, conmigo y con Enrique Cáceres. Los jefes, pues, son los ministros de la Unión. Ahora, ¿usted puede decir que la derecha en ese momento se identificaba con el gobierno que no fue? Bueno, había de todo. La UDI ciertamente se identificaba absolutamente con el gobierno que no fue. Además, que estaba desde el líder, Jaime Guzmán, estaba vivo, fue elegido senador. Y él ejerció un liderazgo indiscutible. Guzmán era muy táctico en algunas cosas de política diaria, eso es el que movía la década presidencial. Pero en cambio era muy firme en su teoría política.
aquí la teoría era mujer de tejido, que es lo que terminó de desarmarse ahora en la forma que estamos aprendiendo esta semana, fue una creación de Guzmán basada en su vicente civilista de la democracia. Porque Jaime decía, y lo dijo en un famoso artículo que se llama Camino Político, que se apareció en las revistas del diario en Mercurio, Chile tiene su país que no puede tener una democracia viable mientras siga siendo un país en desarrollo, subdesarrollado. Y el desarrollo va a llegar a Chile, no, o sea, a fines de siglo, por ahí por el año 2000. Estamos hablando de esto en el año 78, cuando escribió Jaime. Y eso se lo compró Pinochet, ¿sí? Porque a Pinochet le coincidía su propia visión y deseo de quedar en el poder indefinidamente. Y ahí se atacó, ¿sí? Antes que su periodo de baja, ¿no? Entonces, eso, ahí se produjo la alianza entre Pinochet y el mecanismo de Guzmán. Pero la Nación Nacional no tenía buenas relaciones en ese tiempo con el que fue la URL, que fue el Partido Unidad Nacional. Luego Pancho Bulma, Alamán, entonces se tenía bastante distancia respecto a esa gente. Alamán, desde luego, Alamán y Bulma habían sido partidarios de la Iglesia del Libre. ¿Le habían firmado la Guardia Nacional? Sí, habían firmado la Guardia Nacional. De manera que, como digo, la derecha unida se va consolidando de a poco en el Parlamento por la necesidad de la política demográfica. Y ahí a su vez se presentó el mecanismo. La UDI poco a poco se fue perdiendo su rigidez de apoyar incondicionalmente todo lo que venía de antes. Y Renovación también se fue acercando, ¿no es cierto?, a la UDI en muchos aspectos. Se dedicó a hacer política. Claro, empezamos a hacer la política de cada día, que se necesitaba vivir, hasta los parlamentarios. Se me ocurre pensar que es muy parecido a lo que le pasó a la democracia cristiana. La democracia cristiana, cuando era falange, era un partido con principios muy claros, que no transaba. Y luego, ¿cómo se está adecuando la realidad? Bueno, no estamos, ¿no? Porque la falange era muy doctrinaria. Pero al mismo tiempo la Falange fue un partido que era muy realista, es decir, que apoyó a Pedro Benito Alfonso, siempre apoyó a alguien, o sea, cuando se era chico. Cuando crece, a partir de crearse el Partido Motoristiano, se fueron los restos de Agrario Laborismo, se fue la ciudadanía del liberalismo, y se convierte con Miguel Ángel Rosell, que había ganado la elección del 78, con muchos creyentes, no ganaba. En ese momento, con el gobierno de Frey, acuérdense una cosa, el gobierno de Frey fue una mezcla, porque tuvo dos cosas muy difíciles, que no trajo ni programa ni con 1 millón de votos. Y entonces eso se mantuvo en el sentido de la derecha de la política incondicionalmente, porque la derecha de la política tenía un pánico a que ganara a Lenin, en 1974. Y la segunda cosa fue la reforma agraria, que se llevó adelante, no en la forma de la UDE, pero sí con una forma bastante dura. Y eso generó una enemistad de la derecha hacia Frei Montalva y hacia la masa cristiana enorme. Ahora, en la masa cristiana, el grupo de Frei, que impulsó estas políticas reformistas, pero reformistas muy fieles al concepto de su libertad. Los grupos que después se desajaron de la derecha, que eran el NAPU y la izquierda cristiana, se fueron acercando a la cosa más revolucionaria marxista. Y eso fue lo que quedaron, más o menos, también son los políticos de ideas, generales muy, José Miguel, etc. Yo creo que la escena entre el gobierno de Frei Montalva como partido y como gobierno fue un gobierno desarrollista. Era la tradición de esa época. Con algunos ingredientes que se hubiera vivido, había sido un toque muy notable, porque José Román fue el primer chileno que dijo exportar o morir, o sea, la apertura del exterior, que no era adelante, no era adelante. Que la doctora de que después llevó adelante el gobierno militar a partir del año 84, en el que puso su propia casa nueva, y con el equipo de Caguas y luego de Castro. La verdad es que el gran precursor de esto había sido Ahumada. Pero creo que no fue un partido tan pragmático. Y la verdad es que hasta el día de hoy hay fuertes sectores de C que siguen siendo muy doctrinarios. O sea, es un partido que no es acumulativo. En general, la partida de la situación, por lo menos el Partido Socialista, claro, es leal con el gobierno, pero han tenido que ser eternamente entre la paz del gobierno, y dice que los cambios culturales son más lentos que la política cotidiana. Y entonces se han ido adaptando, y han ido cambiando, han ido comprendiendo el mundo moderno, y existe siempre eso también, en la base de esta discusión entre autofascinante y autocomplaciente. Y que los autocomplacientes, como siempre, tenemos una mirada, yo lo he definido como una mirada amable del mundo contemporáneo. Los otros vacilantes son inconformistas y no tienen una mirada tan amable al mundo contemporáneo, mucho más exigente el tener que lograr rápido cambios muy fuertes. En
entro en el barrio, ¿cómo se decide la candidatura de Patricia Elwin a la presidencia? Usted me dice que hay un consenso ya casi en el 1988. No, pero ese consenso parecía que no fue. Y tanto fue bastante incómodo, ¿verdad? Porque resulta que era mi perfecta de decir, no, pero como si yo te visito, hubo gente que no tanto dijo, bueno, aquí hay que ir al candidato único. Entonces, hubo acuerdos de gran inmediato que entrar en candidato único. Entonces, ¿cómo era la elección? Candidato único, ¿cómo se llama? Lista parlamentaria común, que venía a mí, y programa de gobierno, no tres cosas. Entonces, en cuanto al candidato único, había ese acuerdo, pero en la ADC surge por otros sectores que no tenían en particular un Susano, pues Patricio, surge la candidatura de Gabriel, que tenía todo el mérito de ser el primer gran líder en el sector que después fue la concertación. Claro, Gabriel, porque el héroe ético del periodo de la concertación con los militares. Y surge la candidatura de Eduardo Frei, que había empezado a sumarse en la política de integrarse en el momento de las elecciones libres. En ese momento era prematuro, que todavía no tuvo el arrastre que se dio después. Claro, era más teoría demasiado, lo hacía ingresando en la política, era medio de relaciones, era actividad política. Entonces, lo que fue bastante duro, porque él se hizo una elección interna, y una elección interna con acusaciones, con los fraudes, es lo que llamaron el cambio de los periodistas. Yo, la verdad, es que en lo personal, yo pues, nunca me metí en la parte electoral, pero en total no tengo idea de lo que pasó. Supongo, tengo suficiente con confianza en mis amigos. Especialmente en el bote para pensar de que no hizo ninguna trampa. Ahora queda último que me tiene que ver. Tiene una ganadora más insuficiente para no pensar de que hubiera tenido que recurrir a un fraude para ganar. Pero lo que pasó es que en el momento en que se produjo el interior de la ADC, el bloque de esas candidaturas, bueno, entonces en el mundo socialístico no solamente tenemos un candidato, que es adorado. O sea, todo se había ganado el liderazgo de Ricardo con el dedo. Y apareció también Enrique Silva, así, ¿no? Los radicales nos querían quedarse atrás. Y a veces, inesperadamente, Alejandro Arias, que no tiene rendimiento, mi amigo la ADC, pero que, en un momento dado, bueno, le bajó la ambición presidencial, así que se fue con él. Y este enredo se resolvió en parte por lógica, porque la democracia cristiana es el partido más grande. Segundo lugar, porque era difícil pensar que los votos de mayoría que teníamos seguros acompañaran a un socialista. Porque había todavía el trauma que por el popular no estaba maduro en la cosa para votar, pero no me divirtió. De manera que yo creo que en el fondo su corazón, los demás candidatos, menos Ale, los demás siempre supieron de que sus lazos anteriores, activos o pasivos, no importaba, con la Unidad Popular hacía difícil que fueran elegidos en ese instante. Entonces, esto se resolvió en parte por la lógica de que tenía que resolverse. Él no había ganado una legitimidad enorme en mi cierre, que no lo miraba adelante porque había sido un duro adversario de Allende. Pero como vocero él no había ganado mucha legitimidad. Y en parte, como digo, entonces por lógica, y en parte por el apoyo decisivo que le prestó a él desde el primer día después del 2005 o no, el socialismo de Almeida. El grupo de Almeida, desde el primer día, nosotros no estamos con una compañía socialista. Nosotros estamos con Elwin. Y eso la dice Elwin. Y al final creo que fueron muy determinantes, Fernando Correa y todo el sector que después pasó a ser el socialismo del Partido Socialista, ¿verdad? Eso fue realmente muy determinante en su apoyo a Elwin para inclinar la balanza para el Patricio. ¿Hubo un acuerdo en ese momento con el Partido Socialista y los demás partidos de la Concertación aceptaron la candidatura de que el futuro gobierno sería ese? No, yo creo que hubo un tema hace presente el mundo socialista en el sentido de que era obvio en política, se había llamado un puto ganado en cualquier proceso, pero no hubo ninguna negociación, ninguna negociación. ¿Cómo se unió el gabinete de Patricia Elwin, donde usted es nombrado secretario general de la presidencia, y por qué usted asume ese cargo y no el Ministerio del Interior, por ejemplo? Bueno, porque en el caso mío, el gabinete lo designó Elwin, digamos. Nos preguntaba a muchos de nosotros qué nombres que se nos ocurrían, digamos, no le daba, veo usted, y lo anotaba, pensaba, se entrevistaba consciente.
y finalmente nombró, finalmente que se conoció. Un coteo, ¿no? No, no, lo que pasa es que una cosa es el coteo. Lo que era claro es que ya no está representado todos los partidos importantes. Lo que no incluía, por cierto, a los partidos 5 o los 17. No, incluía a la Democracia Cristiana, el 13 PPD, que ya asomaba con partido paralelo al PS, y el Partido Radical. Esos eran los cuatro que tenían seguro un cargo ministerial y también aspiraban a un cargo ministerial los liberales de Pedro Correa, Germán Riesco, el liberado PAC, que el presidente fue Germán Riesco, después Adolfo Baja, que no le alcanzó y tampoco va a tener un cargo ministerial. No, fue un alguien que no era militar del PAC, que fue Carlos Gustavo en Sobras Públicas. Claro. Él representaba un poco esa sensibilidad. Pero es que en política es complicado hablar de cuoteo, porque en realidad normalmente las cosas no se dan por cuoteo abierto, se dan por un sentido común, en que los partidos dicen, nosotros queremos estar presentes, creemos de que vamos, lo que representamos, menos de 6 ministerios, realmente nos estaría muy disconforme. Bueno, en algunos casos, cuando eran 15 casos, se tenían que conformar con 12, esas cosas pasaban. Pero la libertad para nombrar personas era una cosa absoluta. Y aún más, como se veía que el gobierno podía ser complicado, una de las primeras cosas que se hicieron cuando estuve nombrado el gabinete y había jurado él como presidente, fue un acuerdo, proponerme a los partidos un acuerdo que los partidos adoptaron y fueron solemnemente a la presidenta de UNE para decir que ante cualquier diferencia entre nosotros, usted es el árbitro arbitrador definitivo. Eso fue respetado desde los 4 años. Y por eso es que el reino de UNE fue absolutamente el centro de todo conflicto dentro de la coalición. Ahora, ¿cuáles fueron los momentos más peligrosos? Bueno, por una razón muy simple, porque yo había estado a cargo del programa del gobierno. Yo y Enrique Correa, yo era el coordinador del programa y era el coordinador adjunto. Entonces, como se conseguía en el diseño, hicimos la CETES como el ministro que coordinaba relaciones políticas y programáticas, alguien pensó que yo era la persona más indicada para aquello. Y me llamó muy temprano, me decía, mira, yo quiero que tú asumas ese cargo. Y le dije, mira, encantado, presidente. Pero él conoce la condición, me dice, así que esto se convierte en un ministerio formal. Porque yo no quiero aparecer como un tipo oscuro que viene por detrás del trono. Y ahí se mandó una ley, se creó el ministerio, que la presidencia de la ley se conoce el día. Porque el tipo mira que no era ministerio, no era ministerio, estaba el ministerio. Ballerino trabajaba directamente con Pinochet y los antecesores de Ballerino también. Y entonces no había ninguna otra cartera lógica. Era un quería que yo estuviera. Y se daba cuenta de que además yo no tenía ninguna condición de hacer el interior. Y que el interior se tiraba, instalarse en orden público, hacer cosas que yo no entiendo nada ni me interesa. Una pregunta: ¿había cuando usted ya asume la Secretaría General de Presidencia, tiene que haber hecho una mirada hacia atrás? ¿Había algo al gobierno que usted le parecía que era necesario continuar? Bueno, desde luego, sí, desde luego nosotros tomamos dos decisiones estratégicas en cuanto inició el gobierno. Decisiones de Erwin, pero digamos, con confianza todos nosotros. Y las dos decisiones fueron una, de que lo que teníamos que priorizar era que al gobierno le fuera bien en esos 4 años. Y la definición de cómo, cuándo le va bien a un gobierno, es el gobierno que responde a lo que eran demandas de país. Ahora, la demanda del país era que continuara el crecimiento económico, para mí que a nivel de vida se ha iniciado en el año 65 con DICI, porque llevaba pocos años y todavía no se notaba demasiado. Y segundo, había una cantidad de demandas de Castro. No, pero cuando fue de Castro, bueno, se vino de Castro. Y no, el producto, no sé, el producto interno bruto bajó como un 20% en 2 años, así que no quedó nada de lo de Castro. En realidad, el crecimiento siguió en los técnicos con DICI en el año 65 después de la crisis. En el sentido de la primera decisión que tenemos que seguir creciendo. Y eso significa, estamos convencidos por lo que estábamos en el gobierno, de que hay que perseverar en la política económica basada en la economía privada, en el mercado y en la apertura de exterior. Y eso significaba un grado importante de continuidad con la política económica militar. Esa fue una decisión nuestra, esa fue una decisión que aceptaron todos los partidos, incluidos los de izquierda.
en función de que la responsabilidad de que sea lo mismo era el presidente de la República, y en el programa había quedado deliberadamente ambiguo. Eso que dijimos, nunca nos pronunciamos en el programa de Edwin, explícitamente se viene a la propiedad. Porque para algunos nos daban finales que estaba difícil tragarse una cosa de garantía total, respecto al derecho de propiedad. Y bueno, esa fue la primera decisión. Y la otra viene, que dice significaba priorizar la economía, más política social. Política social significa atender a la gran necesidad en educación, en salud, el sueldo de los profesores, el sueldo de los médicos, las niveles de salario. O sea, y ahí nació exactamente lo que se nota con equidad, que fue la cosa a mí, se me ocurre llevar algo descubierto al fin de Tironi, no solo, porque el fin es un genio. Pero era más que un slogan, era un modo de tratar de clasificar que tomábamos el gobierno militar, la política económica, y que no tomábamos la política social, por lo cual nos diferenciábamos. Para nuestra gente lo suficientemente nítida para entender que era otra política económico-social. Y ahí conseguimos además el apoyo. Eso fue muy importante en el tema de la Renovación Nacional. Nosotros tuvimos el apoyo durante el año 90 y 91 para sacar adelante, que viene la reforma tributaria y luego la reforma laboral, explícita de la Renovación Nacional en las zonas que teníamos y también en un caso de acuerdo y en otro caso la presencia de los empresarios. Y al cabo de estos años, digamos, la gente nos tomó confianza. Y yo dije para terminar la idea, pues, yo dije siempre que nosotros invertimos en los dos primeros años mucho en crear confianza empresarial, para que la inversión no se parara. Porque estaba todo ese cúcuta, la inversión del caos, que son los estatistas, están todos, se van a dejar más grande. Y cuando allá en octubre del 92, empezaba a de ese caso, que cuando Fox le decía verde, era verde lo que se hacía. Y quiero ministro de Hacienda bastante confiable. Y Edwin, ¿no es cierto?, nunca contradecía su ministro de Hacienda. Y ahí generamos la confiabilidad. Si fue decisivo en el éxito, fue decisivo en que las elecciones se reciben de la situación. Una última pregunta. Pasar un susto con el enlace, con el ejercicio de enlace, porque tengo entendido que incluso hubo algunos funcionarios dentro de la moneda que empezaron a preparar maletas. No me toque nada de preparar maletas. Yo pasé la primera de estos hechos fue el 91, que fue el ejercicio de enlace. Ya, el ejercicio de enlace alcanzó a preocuparnos. Tanto como susto, no, pero no teníamos claro cuáles eran las motivaciones del ejército. Lo que no quedó claro desde el comienzo, por eso que nunca tuvimos susto, es que mira la línea. Ni la Fuerza Aérea, ni Carabineros estaban en el juego del ejército de enlace. Era la cuestión sola del ejército. Y era imposible un golpe de Estado del ejército solo. Las otras personas ya habían puesto su cartel y no querían saber nada de política. Su único problema era que el tema de los derechos humanos no los dejaba en una situación muy demasiado complicada. En el ejército de enlace, entonces, empezamos a razonar. Y bueno, y ahí el ministro de Defensa se contactaba con Pellegrino, o Enrique Correa se contactaba con Mayorino, que también algo con Mayorino. Y en definitiva, lo que hicimos fue un acierto, que era un poco a ciegas, pero un acierto. Pedimos garantía de que no se iba a hacer un esfuerzo extraordinario para seguir investigando el caso de la Pinochet y de la Lucía, que era un bien ejercicio seguro al Estado. Y se estaban empezando a aflorar. Y no tanto se acabó el sistema. Y ex post, y esto lo digo explícitamente en mi libro, la verdad es que los tres momentos en que se produjeron situaciones anómalas, el 91 con el ejercicio de enlace, el 93 con el boinazo que se produjo cuando Edwin estaba en Europa, yo andaba con ellos. Nosotros estábamos en Dinamarca, no, en Oslo. Cuando nos llegó la información de la fuerza de vicepresidente. Y entonces ahí, con toda seguridad, con absoluta firmeza y certeza, él le dijo a Manuel Cerrato, no se da nada. Excepto, nuevamente, que hay una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, que fue donde recibió a José Sousa. Se había avanzado bastante en su pesquisa respecto de los Pinochet, como los llamaban, y se corrieron muchos rumores de que estaba cerca de generar su procesamiento de Pinochet hijo.
Y eso coincidió con esta cosa. La Cámara de Diputados acuerda postergar, que se dio como una acción dilatoria de una señal política muy clara, se acabó el ejercicio de más. Y el tercer momento fue lo del gobierno ya de Frey, cuando mandaron a la cárcel a Contreras y los militares hicieron el asado en Punta Peuco, que fue el momento en que el Consejo Central de Estado estaba por involucrarse en el Pinochet. Y ahí Frey tomó difícil de la razón en el Estado, le pidió pública a esos procesos en el Estado que no perseverara en este tema. Y el Estado tuvo unas consecuencias y consiguió para más. Don Edgardo, un millón de gracias por habernos acompañado y espero que en otra oportunidad podamos seguir conversando con la tema que teníamos hasta ahora. Muchas gracias por la invitación, siempre hacer. We'll be right back.